bien la última operación y no era la primera vez que tenía algún inconveniente cardíaco. ¿Te acordás que estuvo internado hace un tiempo también? Y como vos decís, es algo que uno lo sorprende, lo impacta porque era inesperado, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, una información inesperada, totalmente choqueante. Sí. Sí, sí. Además es llamativo porque en el medio de todas esas intervenciones que tuvo, recordemos que viajó a Estados Unidos, a la ONU junto a la comitiva presidencial, se presentó como líder, digamos, de la región de América del Sur, le está dando mucho más preponderancia al Estado. Era... Se hablaba que el expresidente había llegado gravísimo. La confirmación de esta internación llegó después por fuentes de Santa Cruz, por fuentes del Hospital José Formenti del Calafate. No se había dado diagnóstico ni ningún tipo de parte oficial. Recordemos que el pasado 11 de septiembre había sido intervenido, le habían hecho una angioplastía en el sanatorio Los Arcos. Tenían planeados la presidenta de la Nación y su marido ser censados allí en el Calafate. Incluso 9:30 estaba planeada la llegada del censista. Lamentablemente nada de esto pudo ser, se descompensó el expresidente. Y la confirmación llega ahora. Esta noticia que realmente nos deja a todos muy, muy conmocionados. Estamos repasando la información que nos está llegando.